Desde hace una semana, muchas cosas han cambiado, y no sé por qué. Mi madre y mi padre no se ríen, ni hacen bromas como antes, y a menudo se van porque tienen una cita con el médico. Luego, cuando llegan a casa, están muy callados y tristes. Estoy un poco asustado. A lo mejor es que he hecho algo mal, y mis padres están enfadados conmigo. Quizás sea porque siempre me olvido de hacer la cama antes de ir al colegio. O tal vez los ha llamado mi maestra para hablar del examen que hice el otro día. Era muy difícil y no me fue muy bien. Me gustaría saber qué es lo que pasa, porque a lo mejor podría ayudar a arreglar las cosas. Esta tarde, cuando volví del colegio, mis padres me estaban esperando en la cocina. Fue entonces cuando pensé que había pasado algo. Primero, mamá me aseguró que yo no había hecho nada malo y luego me dijo que tenía que hablarme de algo muy importante. Me senté a la mesa y me contó que el médico le había encontrado un tumor cancerígeno. Al principio me asusté porque sabía que tener cáncer no era bueno y yo no quería que a mi mamá le pasara nada malo. Además, mi mamá me dijo que tendría que ir al hospital cada semana para recibir quimioterapia, un tratamiento que le ayudaría a curar el cáncer. Este medicamento es tan fuerte que hará que mamá se sienta muy mal y probablemente se le caiga todo el pelo. Mi padre me dijo que, entre los dos, ayudaríamos a mamá a recuperarse pronto. Yo seguiría haciendo todas las cosas que me tocan hacer, como mantener limpia mi habitación y hacer los deberes. Mi padre me dijo que algunas cosas cambiarían en casa, pero que la mayoría seguiría siendo igual. Yo tendría que ir al colegio todos los días y aunque mi madre no pudiera ir a mis entrenamientos o partidos de fútbol, me estaría esperando en casa cuando regresara. Mi padre tenía razón. Solo han pasado unas semanas desde que me enteré de que mi mamá tenía cáncer y las cosas han cambiado. Pasa mucho tiempo descansando y yendo al hospital. Se le ha caído casi todo el pelo y lleva un pañuelo de muchos colores atado a la cabeza. Dice que así se siente mejor. Y cuando sale, se pone una peluca preciosa y mi papi dice que parece una estrella de cine. Trato de no hacer mucho ruido cuando mi madre está descansando y cuando se siente mal, le llevo un vaso de agua y un paño frío para que se lo ponga en la frente. Le gusta mucho que me siente a su lado en la cama para mirar un libro juntos o jugar a las cartas. Dice que estar conmigo es la mejor medicina del mundo. Hoy es el último día que le hacen quimioterapia. Dentro de unas semanas, tiene que volver al hospital y hacerse unas pruebas para ver si el cáncer se ha ido. Si todavía lo tiene, entonces es probable que la tengan que operar para quitárselo. ¡Buenas noticias! El cáncer ha desaparecido por ahora. Pero mi madre me ha explicado que tendrá que seguir yendo al médico para asegurarse de que el cáncer no vuelva a aparecer. A mi mamá le está creciendo el pelo otra vez y ya comienza a sentirse mucho mejor. Incluso vuelve a bromear con mi padre por lo mal que cocina. No me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos que mi madre fuera a los partidos de fútbol hasta que hoy la vi sentada en las gradas, animándome como siempre. Y cuando marqué un gol, ella era la que más gritaba de alegría. El cáncer no es agradable para nadie. Mi papá y yo no estamos enfermos, pero para nosotros también fue muy difícil. Estábamos muy preocupados por mi mamá y era muy triste verla tan mal y sin pelo, porque eso nos recordaba que tenía cáncer. Pero ahora que ya está mejor, las cosas vuelven a ser como antes. La única diferencia es que ahora pasamos mucho más tiempo juntos y a mí me encanta. No olvides darle manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita.